Así entonces, bueno, Maya, claro, lo que pasa es que lo que percibimos también los ciudadanos, seguimos ahí conectados con Lucho Galde, que yo creo que ha sido muy, muy impactante que, y lo que pasó el fin de semana, hubo 6 asesinatos en el fin de semana. Y 6 asesinatos. Y los asesinatos de los hermanos o primos en Peñalolén, ya está el detenido que tiene 17 años. Entonces aquí hay un menor de edad que tiene cierta responsabilidad mayor de los 16, pero es menor de edad que está cumpliendo prisión preventiva o antes de en un lugar del Sename, en un centro de reclusión del Sename, pero menores de edad, asesinatos en lugares que habitualmente no generaban ningún tipo de temor en la población. Todos hemos ido a comprar al barrio Meix para preparar los cumpleaños de los niños o su regalito de Pascua, y ahora mucha gente no quiere ir al barrio Meix porque nosotros aquí le hemos mostrado cómo está la situación. En el barrio Meix no se puede entrar al CESFAM, y porque está todo plagado de venta callejera que está asociada, lamentablemente, en muchas ocasiones a violencia. Venta callejera que estuvo asociada a un asesinato a las 6 de la tarde en la playa El Sol de Viña del Mar. Al día siguiente, el lunes, después de ese asesinato, no había nadie, no habían turistas en Viña del Mar ese día, en ese lugar. La gente no quiso ir. Entonces, ese es el problema, que el lugar donde está ocurriendo no son en medio de la noche, barrios marginales. No, están ocurriendo en lugares sumamente transitados. Y lo que pasó en Iquique, Luchito, se conocieron hoy día más detalles, en la tarde de ayer, más detalles de este secuestro y asesinato de este comerciante de 67 años, Lucho. Claro, detalles que ayer comenzaron ya a aparecer. Lo comentábamos que la investigación que estaba llegando Fiscalía se llevaba en reserva, pero ya poco a poco comenzaron a aparecer algunos detalles. Hoy La Tercera publica una nota bastante cronológica donde va explicando cómo van ocurriendo los hechos según hora. Explican que este comerciante de 67 años sale desde su local comercial y él aproximadamente a las 12 del día se iba a juntar con su familia. No llega con ellos y ellos de inmediato se comienzan a preocupar. Presentan la denuncia por presunta desgracia. Y a eso de las 4 de la madrugada, al hijo de la víctima le llega un mensaje donde le solicitan estos 57 millones de pesos a cambio de la vida de esta persona. Incluso, en primera instancia, los secuestradores le piden que el depósito de dinero se haga en el extranjero, que se haga en Bolivia. La familia, alertando ya a la policía, pero siempre manteniendo ellos las comunicaciones con los secuestradores, les dicen que no van a depositar el dinero en el extranjero porque no hay ningún tipo de garantía que finalmente él esté bien, que lo entreguen de buena forma y que esto finalmente tenga un buen final. Sin embargo, con el pasar de las horas, porque no alcanzaron a ser más de 2 días, de inmediato les llega otra foto en las cuales les muestran cómo está la víctima, y con esa foto la policía logra hacer la georreferenciación del lugar desde donde fue enviada esta foto. Como es una foto que fue enviada por celular, la policía hizo el análisis de las antenas de celulares y llegaron a las cercanías de una toma en Iquique. Y al llegar a esa toma, después de recorrer el lugar, es cuando les informan que esta persona ya estaba fallecida y encuentran el cuerpo. Hay algunos temas que llaman la atención que voy a tratar de ser cuidadoso con el tema del horario. La muerte de esta persona se produce por heridas cortantes, no armas de fuego. Ahí hay una línea que la Fiscalía está siguiendo referente a si realmente esta persona estuvo viva durante su cautiverio o esta persona la asesinaron antes. Y aún con él asesinado, los autores de este hecho piden el dinero. No sé si me entendiste bien, Monse. Sí, efectivamente, claro. La pregunta que queda abierta es si ya el hombre secuestrado estaba fallecida cuando los secuestradores siguen negociando. Que es la tesis más... bueno, es la tesis más cruel, la verdad. Pero que al parecer ocurrió así. Que finalmente habría estado con vida, pero luego toda la negociación y esto que le piden, que se vaya al sector de Colchane a entregar la plata, etcétera, ya el hombre habría sido asesinado, ya habría estado muerto cuando seguían las negociaciones, Lucho.
Claro, hay varias situaciones que van aquí de la mano. Recordemos que esto está en investigación, que estas son teorías que se están manejando, que todavía no hay nada confirmado. Partimos desde esa base. ¿Por qué? La utilización de armas cortantes no es concordante con hechos que, y según lo que revela la historia policial, comportamientos criminales que lo está analizando la policía, no van de esa misma mano. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de cuando ocurre algún tipo de una ejecución, ocurre algún tipo de crimen de estas características, lo que se utiliza es el arma de fuego. Rara vez el arma cortante. Es muy extraño que se utilice el arma cortante o en el narcotráfico se utiliza en otras características, pero no con este caso. Entonces, eso llama la atención. Además, el cuerpo tenía heridas, pero no heridas mortales. Tenía, si bien la herida mortal que la establece el servicio médico legal, las otras heridas que tiene son no mortales. Se descarta que exista algún tipo de tortura por el momento, pero por eso llama mucho la atención y se está analizando el tema de las heridas defensivas para ver si es que cuando la víctima fue abordada, finalmente la asesinaron. Y si después estas personas, por tratar de pasarse de listos, es que tratan de cobrar el dinero por un supuesto secuestro. Uh-huh. Todo esto está en investigación todavía. A lo mejor esta teoría no es así y tenemos otro resultado final. Pero sí, es parte de lo que se está manejando, lo que hemos podido reportar y lo que ha aparecido también en algunos medios como La Tercera o El Mercurio. Entonces, va un poco por ese lado, pero ahí también se descuelga un poco y se sale un poco la teoría del secuestro. Lo que para la fiscalía y para las autoridades también sería muy bueno, porque aquí estaríamos en presencia de un robo con intimidación. Estoy hablando de que sería muy bueno en el contexto de que ya es un hecho malo, partiendo desde ahí. Pero claro, sería distinto investigar un robo con intimidación, perdón, un robo con homicidio, que es un delito bastante más habitual, que un secuestro con homicidio. Claro, pero la verdad es que la advertencia de lo que dice el fiscal de la región nos está hablando de... Él dice que este tipo de secuestro no lo habíamos visto en Tarapacá, quizás escasamente en el país. Y si bien se trata de un caso único en la región, es una advertencia clara para las autoridades a nivel central para que entreguen a la policía y la fiscalía el apoyo y las herramientas necesarias para enfrentar este tipo de criminalidad, señaló el fiscal Arancibia. Más allá de los detalles, la verdad que se puedan ir conociendo respecto a que si esto fue un robo con resultado de muerte y si después quisieron transformarlo en un secuestro, etcétera. Acá el fiscal es súper claro frente a la alerta de que estamos frente a un delito distinto. Y por lo tanto, más allá de cómo lo llamemos en este caso, la policía y el país y las autoridades también tienen que adaptarse a esta situación diferente. Y yo creo que a todos los chilenos nos pasa. No queremos que Chile sea un país donde el secuestro sea parte de los delitos habituales. La delincuencia, estábamos hablando recién con la subsecretaria del tema de los asesinatos en la vía pública, los delitos violentos han aumentado. Pero todavía estamos libres de un tipo de delincuencia tan, tan cruel como es el secuestro, donde hay países que la verdad que se han visto corroídos en su base producto del secuestro. Es una que destruye instituciones, corrompe los poderes, atemoriza, tú no puedes andar tranquilo. Entonces, la alerta temprana respecto a erradicar el primer indicio de bandas que secuestran es demasiado importante. Yo creo que para allá van las palabras del fiscal de la región. Y en ese sentido, ayer hablábamos, ¿te acuerdas que ayer nos decía el mismo futbolista que estuvimos conversando con él ayer? Que Álvaro Ramos. Bueno, que su familia había sido asaltada en Alto Hospicio. No se sabe mucho aún de la banda que habría llevado a cabo este secuestro, pero sí, lo dice el Mercurio y lo señaló el fiscal, que se trataría de una banda de ciudadanos extranjeros. Ayer, en algún momento se pensó que estaban cerca de los sospechosos y que eran extranjeros. Hoy día no hay noticias al respecto concretas, Lucho, ¿no? No hay avances en eso. No, nada todavía. ¿Por qué se apunta a extranjeros? Por este tema del depósito en Bolivia.
Por eso las indagaciones y las averiguaciones de la policía y de la fiscalía apuntan a que se trataría de extranjeros por la petición del depósito de haberlo hecho en Bolivia. Entonces eso lleva hacia allá la investigación que está llevando la policía para tener mayor certeza de quiénes podrían ser. Ahora, sabemos también de que hay muchos chilenos que tienen nexos delictuales con Bolivia. Lo investigamos mucho con el tema del Cangri. No sé si te acuerdas, Monse, que existe, por ejemplo, un poquito más al sur de Iquique, en San Pedro de Atacama, donde donde finalmente está todo este tema del tráfico de los vehículos. Entonces, esa situación es la que también hace que haya muchos nexos con Bolivia en ese tipo de hechos delictuales. Es algo que todavía no se descarta por parte de la policía, pero por eso la indagación y la averiguación apunta a tener mayor claridad si es que son extranjeros por esta petición del depósito en Bolivia. Si quieren, les leo un poco, porque el detalle de la crónica de La Tercera yo creo que está muy, muy bueno. ¿Eh? Durante el fin de semana, el secuestro de un comerciante de la zona a cambio de una alta suma de dinero impactó a los ciudadanos de la región de Tarapacá. A ver, les cuento. ¿Cómo empezó todo esto, no? La persona, la víctima, se llama Nelson Murúa Paez, un comerciante de 67 años de la ciudad de Iquique. El jueves 6 de enero, Murúa Páez salió de su casa con rumbo al centro de la ciudad a hacer una serie de trámites. A las 10 había quedado de reportarse con su familia para enfilar hacia el trabajo como vendedor de artículos comerciales de bajo costo. Pero llegó la hora y su familia no tuvo noticias de él y no hubo novedades en todo el día. A las 4 de la mañana del viernes 7 de enero, cuando la preocupación ya se había extendido durante horas entre sus cercanos, su familia interpuso una denuncia por presunta desgracia en la PDI para que encontraran a Murúa y lo devolvieran a casa. Pero las malas noticias llegaron horas después, cuando el hijo de este hombre de 67 años le entró a su teléfono un mensaje sospechoso en su celular la mañana del viernes. Era un número desconocido que decía que tenían a su padre y que querían 57 millones por dejarlo libre. El hijo de la víctima, que trabaja como abogado en la ciudad, contactó a familiares y a la policía para dar con el paradero de su padre, pero la suma requerida por la banda criminal era muy elevada para la realidad familiar, por lo que no pudieron siquiera acercarse a la cifra. Incluso la banda le pidió a la familia, que llevó por su cuenta las comunicaciones con los secuestradores sin mediación de la policía, que hicieran la transacción en Bolivia, pero no aceptaron. No había seguridad de que no había seguridad entonces en ese trato. Estamos en este minuto entonces conectados con el alcalde de Iquique, con Mauricio Soria, para conversar sobre esta situación. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, parece ser que todo Iquique, ¿no?, está bien conmocionada con la historia de este comerciante asesinado y secuestrado. ¿Cuál es un poco la sensación que tienen usted como autoridad iquiqueña y los iquiqueños?